ha habido una mayoría de compañeros y compañeras, por lo que algunos me han comentado, que tampoco sé lo que han votado todos, ¿no?, que han apoyado a Alfredo, pero ha habido también algunos apoyos para Karma. Yo creo que lo mejor del Congreso ha sido que los dos estuvieron a un magnífico nivel, y sin duda alguna que Alfredo es una garantía y una seguridad de solvencia para nosotros, eso es indiscutible. Karma tiene 40 años, fíjate si le queda recorrido por delante. Ella podría, no lo ha anunciado ni lo anunciará, pero podría perfectamente presentarse a las primarias dentro de 3 años y medio, de cara a las próximas elecciones generales, y podría perfectamente presentarse el próximo Congreso, porque tendría solo 44 años, ¿no? Tiene una edad muy buena, y yo creo que además Karma es un capital político muy importante de nuestro partido, y es una mujer con una enorme fuerza y capacidad, y sé que va a estar ahí ayudando y peleando, y que nadie la dé por desaparecida, porque va a estar muy presente en la vida política. Y no le puede echar para... Vales, ¿y qué tiene que ver con el derecho al ocio y al descanso y media disfruta de nuestra tarde?